Estamos en la sesión de la mañana del Encuentro Internacional de Ciencia y Universidad, Uniciencia 2011, con una mesa que pretende elaborar o debatir, crear un marco de análisis filosófico materialista sobre, por una parte, el papel de la estructura de la idea de ciencia y su desarrollo en el mundo actual, y desde otro ámbito su papel y relación con la universidad, bajo el título de La crisis de la universidad pública, recorte social, marxismo y el debate de la ciencia, tecnología y sociedad. Para ello, contamos esta mañana con nosotros con Carlos París, militante del partido conocido y además catedrático emérito de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, que cuenta con un largo y extenso trabajo de publicaciones con artículos conocidos como el de Ciencia y Lucha de Clases, que ha sido un clásico además con los que muchos marxistas en este país nos hemos formado a lo largo de los años, publicado en la revista Argumentos, y otra serie de trabajos de carácter académico como Mundo Técnico y Existencia Auténtica, El Quijote y Fausto, Crítica de la Civilización y el Animal Cultural. También, por otra parte, intervendrá Pablo Huerga Melcón, profesor de secundaria de enseñanza secundaria, y además ha publicado varios trabajos, en particular con una tesis doctoral sobre el Congreso de Ciencia de 1931, en un estudio sobre la relación entre filosofía y ciencia y los trabajos que presentaron la delegación soviética, particularmente con el desarrollo sobre Boris Gessen, pero que después ha ido desarrollando otra serie de trabajos con el tiempo, como el caso del libro publicado en Viejo Topo, Que piensen ellos, sobre ciencia, tecnología y sociedad, además de toda una serie de trabajos sobre técnica, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces yo, bueno, sin querer prolongarme más, doy paso a la palabra a Carlos París y agradecerle hoy su presencia con todos nosotros. ¿Está funcionando? Sí. Buenos días, amigas y amigos. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los organizadores de este encuentro por habernos reunido para un tema tan importante como es precisamente el papel que tiene que jugar el mundo de la investigación científica, de la cultura, el desarrollo de la técnica y la universidad en la transformación de nuestra sociedad. Creo que este es un tema capital. Los que nos encontramos aquí reunidos, es un tema sobre el cual hemos reflexionado, en el cual hemos luchado durante largo tiempo, y creo que es un acierto haber, por lo tanto, planteado esto como motivo de esta reunión. Deseo, por lo tanto, agradecer también a los organizadores la invitación que me han hecho para venir aquí y a todos los aquí presentes que me han dado también la oportunidad de encontrar caras conocidas, de amigas y amigos que hace mucho tiempo que yo no veía. Y sin más preámbulos vamos a entrar en el tema. Bueno, el punto de partida de esta reflexión que yo calibro es el hecho de que tanto la ciencia como la técnica han motivado enormes esperanzas en el desarrollo de la modernidad. La ciencia evidentemente nace con la época de la modernidad, se constituye desde precursores como Leonardo da Vinci, se constituye también en los talleres del Renacimiento y encontrará un camino fundamental a lo largo de toda nuestra historia moderna. Gastón Bachelard, en Le Nouvel Esprit Scientifique, pensador dialéctico, decía: se puede poner en duda el progreso, se ha discutido, el progreso moral, el progreso jurídico, el progreso artístico, pero hay un progreso que escapa a todo cuestionamiento, es el progreso científico. Y es cierto, pero el progreso científico no ha sido solamente un desarrollo interno, sino que el progreso científico también ha sido la base para pensar en determinados movimientos durante la época moderna que podía ser
el eje de una transformación social, que podía ser el fundamento para crear una nueva sociedad, no solamente más ilustrada, sino también más justa. Si vemos ya en los primeros tiempos de la modernidad lo que, por ejemplo, dicen Descartes o Bacon, permito recordar cómo Descartes decía que gracias a una nueva filosofía práctica distinta de la que se enseña en las escuelas, este párrafo famoso que los filósofos que hay aquí lo recordarán perfectamente, conseguiremos gracias a esta filosofía práctica que equivale a la ciencia moderna y que se inspira en el conocimiento de los artesanos y no en vieja filosofía que se enseñan en las escuelas, conseguiremos gozar sin trabajo de los frutos de la tierra y además perfeccionar al ser humano gracias a la medicina, porque gracias a la medicina tanto el cuerpo como el espíritu del ser humano pueden desarrollarse. Aquí pues se abre, como vemos, desde Descartes, se abre esta esperanza de que se va a transformar la humanidad y que la gente transformadora es la ciencia. Podríamos recordar también a Bacon, cuando en el New Atlantics Bacon presenta una sociedad mejor cuyo eje es precisamente la ciencia, la casa de Salomón, como la titula. Y esto florece sobre todo con el movimiento de la Ilustración. La idea básica del movimiento de la Ilustración es precisamente que gracias a la difusión de la enseñanza y de la cultura, gracias a la imprenta y gracias a las escuelas, se va a poder crear una nueva humanidad, que esta humanidad será más justa. En España, esta Ilustración, independientemente de las figuras ilustradas como Jovellanos, etc., pero tuvo una importante proyección en la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Podemos decir que la Institución Libre de Enseñanza, voy a referir, claro, brevemente, porque son muchos puntos los que podríamos aducir en esta reflexión, la Institución Libre de Enseñanza pensó que también la manera de renovar aquella España en crisis, aquella España insatisfactoria del siglo XIX, de la cual se quería salir hacia tiempos mejores, era precisamente la difusión de la enseñanza y la difusión de la cultura en general. Y además es curioso cómo Giner, en este sentido, la figura de la Institución Libre, se separó completamente de la política, porque él decía que no había que tener esa fe supersticiosa en la Gaceta, como se llamaba el boletín oficial de aquella época. Renunciemos a la fe supersticiosa en la Gaceta, a la legislación, a la política, y difundamos la educación y la cultura. Y aquí en el trabajo este que se ha recordado ahora sobre la lucha de clases, yo me refiero también a dos figuras, a modo de ver, que serían también representativas de esta idea de que a través de la cultura se transforma la sociedad, que serían las figuras de Ortega y de Azaña. Ortega, como tantos intelectuales españoles desde el 98, piensa que su labor es una labor de compromiso con la sociedad. Y Ortega considera que no solamente está haciendo una obra filosófica, sino una obra de transformación de la sociedad. Incluso llega a pensar, que en uno de sus escritos, que él va a ser el que puede resolver la crisis de su época, que no es la crisis actual que estamos padeciendo, pero sí la ve como una crisis. Pero claro, no se le ocurre pensar otra cosa, sino que va a resolver la crisis gracias al raciovitalismo, que sustituirá a la esfera razón físico-matemática, idea, como vemos, que tan ingenua que no ha dejado de resultar pintoresca, el raciovitalismo como solución de la crisis. Y la figura de Azaña, no me voy a entender ahora en ella, pero yo también, las cosas que he escrito sobre Azaña, considero que el gran error de Azaña fue ser un intelectual que tenía una idea de España en su cabeza y desconocía completamente la lucha de clases. Y esto es lo que se expresa de una manera muy trágica en la Vera Lara de Benicarló, cuando Ortega se siente, cuando Azaña, perdón, se siente desbordado trágicamente. Bueno, esta idea de la Ilustración, de resolver los problemas sociales, de mejorar la humanidad a través de la cultura, que como hemos visto ha tenido expresiones muy variadas a lo largo de la modernidad, realmente fue sometida a una crítica muy aguda por Marx, que todos ustedes conocerán, en la Ideología Alemana.
La idea de que cambiando las ideas se cambia también la sociedad no deja de ser una idea ingenua. Y yo siempre recuerdo al respecto, porque me parece que es una ocurrencia sumamente graciosa además, cuando habla de aquel individuo que se ahogó porque se creía que para no ahogarse no hacía falta aprender a nadar, sino desterrar la idea de gravedad de su cabeza. Y el pobre pereció trágicamente ahogado. Esta crítica de Marx a la pretensión de que a través de las ideas se gobierna la realidad y se guía es una situación verdaderamente equivocada. Y entonces, después de esta fe tan enorme en el desarrollo de la ciencia a través de los ilustrados, de los primeros filósofos modernos, etc., ¿en qué situación nos encontramos? Y aquí me gustaría recoger una frase escrita hace décadas, pero que creo que desgraciadamente tiene plena actualidad. El grupo de científicos estadounidenses reunidos con el nombre y con la revista The Science for the People escribió: la ciencia es inevitablemente política, y en el contexto del capitalismo americano contemporáneo contribuye ampliamente a la explotación y opresión de la mayoría de la gente. Este juicio es absolutamente contundente y es una refutación plena entonces de aquellas esperanzas que pensaban que la ciencia iba a resolver los grandes problemas de la humanidad. Y de la ciencia pasemos a la tecnología, dos cosas evidentemente profundamente unidas, la ciencia y la técnica. Y veamos lo que ha ocurrido con la tecnología. En los últimos tiempos, todo lo largo de la culminación de este desarrollo tecnológico que ha caracterizado a la modernidad, se han materializado los que parecían sueños utópicos. Recordemos a Julio Verne, ¿no? Pero claro, el viaje a la luna, el submarino, todo aquello que Julio Verne imaginaba como proyectos fantásticos, divertidos, se ha hecho realidad. Hoy día se ha conquistado el espacio, realizan experimentos por el espacio, submarinos además armados de armas nucleares recorren la Tierra, y se ha transformado la vida cotidiana. Ahora mismo me están pidiendo a mí el email para comunicarnos. La vida cotidiana, con la televisión, con las nuevas tecnologías, ha sufrido una profunda transformación. Pero claro, aquí nos encontramos con que han ocurrido algunos hechos que son importantes y que son aquellos sobre los cuales querría llevar nuestra reflexión crítica. La ciencia, en efecto, sería complejo, me puede entretener, pero fundamentalmente nace de un impulso teórico, del impulso del conocer. Es el que anima en realidad a Galileo, cuando Galileo utiliza la técnica de su época, el anteojo, y se pone a explorar los cielos y hace descubrimientos que transforman la imagen de la realidad astronómica de su época, lo hace fundamentalmente por la voluntad de saber. Esta voluntad de saber es satisfacer el instinto humano del conocimiento, el desarrollar esta potencia nuestra cognoscitiva. Yo creo que ha sido el gran impulso de la ciencia moderna. Bueno, ciertamente unido también a la técnica. Yo suelo decir en este sentido que los griegos, para los cuales la teoría era la realización máxima del ser humano, para estos filósofos griegos, ¿verdad? Recordemos el principio de la metafísica de Aristóteles, ¿no? El gozo del conocimiento que les refiere al órgano de la vista. Pero esta exaltación del conocimiento que encontramos entre los griegos no va unida, en cambio, a la idea de la manualidad, es la teoría pura. Por ello, Grecia produjo una gran matemática, una gran filosofía, pero en cambio, la ciencia se desarrolló hasta los tiempos de Arquímedes, hasta muy tardíamente. ¿Por qué? Porque el trabajo manual era algo propio de los esclavos y de las mujeres en la sociedad clasista de Grecia. Entonces, en la época moderna, la gran clave de la revolución científica que se inicia en la modernidad es precisamente la unión
de esta tradición griega del conocimiento desinteresado, pero al mismo tiempo la exaltación de la manualidad. Algo que, en cambio, si vemos nuestras dos fuentes originarias de nuestra cultura, el mundo griego y el mundo hebreo y la Biblia, en cambio aquí en la Biblia sí hay una exaltación de la manualidad. El ser humano es creado, expuesto, precisamente para completar el jardín de Edén, que el segundo relato de Génesis, el creador, ha dejado incompleto. De modo que este impulso de saber unido a la manualidad son los dos factores que crean esta ciencia moderna. ¿Qué cosa es el laboratorio sino la recreación de la naturaleza? Galileo visitaba los arsenales, los talleres, aprendió de los artesanos. Leonardo da Vinci, el precursor de la ciencia moderna, era, como decía yo antes, en los talleres del Renacimiento se forma la ciencia, porque es la idea de que la naturaleza solo la conocemos cuando la recreamos. De manera que nació en este sentido, pero sin embargo la trayectoria de la ciencia tiene un momento, a mi modo de ver, crítico, cuando se pasa de lo que Menford llamaba la revolución paleotécnica a la revolución neotécnica. En el último tercio del siglo XIX se produce la gran revolución que supone, primero ha supuesto ya al principio la termodinámica y luego el electromagnetismo. Se descubre todo un mundo de realidades que trascienden la pura mecánica que había centrado la física anterior. Aparecen unas nuevas realidades de los campos electromagnéticos, las nuevas energías que se van estudiando, y entonces hay una relación nueva entre ciencia y técnica, porque la técnica había sido, los grandes desarrollos técnicos habían sido en gran parte obra de los artesanos, que son los que inventaron la máquina de vapor, por ejemplo, ¿no? Pero ahora en cambio la ciencia se va a convertir en la base de la técnica, de la tecnología, porque la ciencia es la que realmente nos aporta este conocimiento de una nueva realidad, que es la que será la base precisamente entonces de todas estas innovaciones que se van a producir desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, gracias al descubrimiento de los campos electromagnéticos, gracias a toda esta otra nueva realidad que ha aparecido ante los seres humanos. Pero claro, cuando la ciencia se convierte en la base de la tecnología, ¿qué es lo que ocurrirá entonces? Que los grandes poderes económicos y militares caerán como aves de presa sobre la ciencia, sobre el desarrollo científico. Y el desarrollo científico perderá su función de servir al enriquecimiento de la mente humana, lo seguirá manteniendo naturalmente, ¿no? Pero se supeditará la práctica de la ciencia, se supeditará los intereses dobles, mercantiles y militares. Entonces, en la historia de la universidad hay un momento muy importante, que es la creación de la Universidad John Hopkins. La universidad alemana era una universidad que, y esto también es otro libro mío sobre la universidad, la universidad alemana era la universidad de la teoría pura. Ahora la Universidad John Hopkins será calificada por Flechner como la estación de servicio de las necesidades sociales. Es decir, la universidad está para resolver las necesidades sociales, no la necesidad del conocimiento que había animado la ciencia moderna, sino la nueva necesidad. Y creo que se producirá toda una transformación, porque si vemos entonces la organización de la investigación, será organización en grandes equipos, equipos que requieren una financiación, y esta financiación vendrá dada por las empresas y por las industrias militares. Cuando yo escribí la crítica a la civilización nuclear, que se ha recordado ahora, me acuerdo que las tres cuartas partes de la investigación y desarrollo en Estados Unidos se dedicaban a fines militares. Después esto descendió relativamente cuando acabó la Guerra Fría, pero volvió a incrementarse, y ahora ahí están los libros de Stiglitz y de otros sobre los gastos militares en Estados Unidos, que son enormes, sobre todo cuando se han desarrollado las guerras militares. De modo que, de alguna manera, esta es la situación que nos encontramos, y podríamos decir, porque también es un tema que aquí surgirá, que el Plan Bolonia es precisamente la consagración de este tipo de universidad.
no una universidad dedicada a la formación general y desarrollo de la inteligencia, sino una universidad dedicada a formar mediante máster especialistas que sean útiles para la creación de la empresa. El resultado, pues, de... porque ahora querría hacer un comentario que me parece importante sobre Marx. He señalado anteriormente la manera en que critica con acierto la ideología alemana. La ideología alemana de que gracias al desarrollo de la ciencia y del pensamiento vamos a transformar la realidad. Marx ve en cambio la clave del desarrollo en la infraestructura, en el desarrollo técnico. Pero aquí, en modo de ver, también comete otro error, y es el pensar, y de hecho los resultados están ahí, que el desarrollo de las fuerzas productivas iba a conducirnos hacia el socialismo. Y como antes comentaba, hemos asistido en el desarrollo enorme de las fuerzas productivas desde fines del siglo XIX hasta el XX, culminando todo el esfuerzo de desarrollo de la modernidad. Pero este desarrollo de las fuerzas productivas no nos ha conducido al socialismo, sino que nos ha conducido al revés, a un mayor poder del capitalismo. ¿En dónde manifiesta este enorme poder actualmente de la técnica? Tenemos por una parte las técnicas de bélica, las técnicas de destrucción, que desde la energía, desde la bomba atómica, la bomba nuclear, han ido recorriendo a lo largo de la Guerra Fría, pues, caminos más increíbles, ¿no? Pasando las proyectiles divisibles, los proyectiles de cabezas múltiples, etcétera, etcétera. Todo este enorme desarrollo tecnológico y que ahora está proyectándose en las guerras que ha organizado los Estados Unidos y la OTAN según sus intereses de carácter militar. De modo que por una parte tenemos ese enorme desarrollo, un potencial destructivo inmenso, y por otra parte tenemos también un desarrollo del control de la ciudadanía, del control de los seres humanos. Este es un control doble, diríamos, es el control, el más directo, el más, es el control policíaco, ¿no? Gracias a los satélites se pueden leer las matrículas de los coches. Gracias a las técnicas de control y de observación, realmente estamos sometidos a una vigilancia tremenda a todos los ciudadanos. Y además de esto, se dominan las conciencias de la gente a través del control de los grandes medios de comunicación. Bueno, primero ya la prensa fue aquella en que tenía tanta fe la ilustración, fue siendo destruida la prensa de izquierdas. Hay todo un libro de Chomsky, fíjate cómo en el siglo XIX la prensa de izquierdas es una prensa que resulta hundida. Y hoy día, además, tenemos la influencia enorme de la televisión. En el último libro mío me ocupo precisamente ampliamente de los medios de comunicación y de su influencia, y un libro que se llama Ética Radical, que saldrá dentro de unos meses, estoy ahora corrigiendo las pruebas de él. De modo que tenemos este tipo de control doble, por una parte el policíaco y por otra parte el control de la información, gracias al cual se consigue lo que he designado muchas veces como la domesticación de las masas. Contraponiendo a la rebelión de las masas de que hablaba Ortega en su época, además es curioso porque este libro de Ortega se publica en el año 30 y la idea central del libro es que las masas están accediendo a bienes que antes eran para una minoría solamente, y esto lo escribe justamente en los momentos de la crisis. Esto revela hasta qué punto a veces nuestros intelectuales y pensadores no se enteran de aquello que está ocurriendo a su alrededor, encerrados en su torre de marfil. Bueno, pues esto nos sitúa pues ante una necesidad de replantearnos lo que es la ciencia y lo que es la técnica. Yo había claro, el error fundamental que yo diría tanto de las ideas ilustradas de la ciencia como clave, como de la misma idea marxista del desarrollo de las fuerzas productivas como base para la caída del capitalismo y la llegada del socialismo,
está determinada por lo siguiente, por la idea de que el desarrollo de la ciencia y de la técnica es un desarrollo intrínseco, es un desarrollo que se da unilateralmente por la propia fuerza de la ciencia, que va creciendo aquí por la propia fuerza de la tecnología, y que además es determinante de otras esferas de la vida. Pero la realidad, que yo he expuesto en varias ocasiones, es que hay una multiplicidad de desarrollos posibles, tanto de la ciencia como de la técnica. No es un río, no es un sendero que tenemos que siguen la ciencia y la técnica determinada, sino que cabe una pluralidad de posibilidades. Pensemos, por ejemplo, en la técnica humana. Hay una técnica animal anterior a la técnica humana, que existió precisamente mucho también Gustavo Bueno. Y esa técnica animal está determinada por la conservación del individuo y de la especie, por imperativos biológicos. Pero cuando se produce el salto a la humanidad, entonces nos encontramos con que los fines de la técnica ya no están fijados por imperativos de carácter biológico. Las necesidades humanas son necesidades relativas a un proyecto cultural, a un sistema de valores. No son las necesidades físicas de la humanidad, se pueden suprimir. Sí. Y llegamos al caso del suicidio, incluso el suicidio colectivo, cuando piensa un grupo humano, por ejemplo, que no merece la pena ya conservar la vida, que lo anteponen el honor, la independencia, determinados valores a esto. Por otra parte, tenemos las políticas de austeridad, los sacrificios que han impuesto ya razones racionales o seculares o razones religiosas, el imperativo del ayuno en tantas religiones. Es decir, que no son ya los instintos sino las pulsiones abiertas, dirían los psicoanalistas, aquellas que guían a los seres humanos. Y esas están condicionadas por el proyecto cultural. En ese sentido, yo utilizo una expresión que es la deformación cultural, basándome en las formaciones económico-sociales de que hablaba Marx y Engels, pero dándole un sentido más amplio y introduciendo entonces todos estos elementos que son el sistema de valores, la organización del poder dentro de, para explicar de esta manera cómo esta pluralidad de orientaciones que puede tener la técnica y que puede tener la ciencia se dispersa y nos plantea entonces el problema de determinar un modelo de cultura terminante. Hay un ejemplo que yo cito en el Animal Cultural, muy expresivo de tecnologías opuestas, que es es un ejemplo en una comunidad primitiva de los indios guayaqui. Entre los indios guayaqui hay dos instrumentos que tienen un valor profundamente similar, el arco y la cesta. Y estos instrumentos corresponden, el arco al sexo masculino, la cesta al sexo femenino. Y cuando llega a la pubertad, un varón se fabrica un arco. Cuando llega a la pubertad una mujer se fabrica una cesta. Y está prohibido que, rigurosamente, es una exclusión social, que aquel que, si una mujer coge un arco o una cesta. Bueno, pues a mi modo de ver, en estos dos pequeños objetos se simbolizan dos tipos de desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que es el de la violencia, sea bélica, sea la caza, etc. Y otro desarrollo, en cambio, que es la conservación. La cesta sirve para conservar los alimentos, para la nutrición. Es quizá un ejemplo muy, pero que me parece que ilustra esta idea de que hay lo que yo llamo una polemotecnología, la técnica de la guerra que se ha desarrollado tanto, pero hay en cambio la iatrotecnología encaminada a cuidar a los seres humanos, las técnicas de enseñanza, las técnicas de desarrollo de la humanidad. Claro, estamos en una época en que, al mismo tiempo que los gastos militares crecen, como antes recordaba incesantemente, 1.000 millones de personas mueren en el mundo de hambre. Este es el mayor fracaso de la técnica. Entonces yo lo que propongo y desarrollo es una inserción de la técnica dentro de un
dentro del complejo cultural, dentro de lo que llama la formación cultural. Tengo aquí unos esquemas que creí que se iban a poder proyectar, pero no sé, pero no es posible hacerlo por razones técnicas también. Y aquí en este esquema, lo pueden hojear entonces en mi libro El animal cultural, planteo la manera en que la técnica, la tecnosfera, todo este resultado, la técnica que termina por encima de la biosfera, otra nueva realidad que es la tecnosfera, realidades que además hoy día se encuentran en muchos momentos en una relación cognitiva, pues la tecnosfera, si no la controlamos, tiende a destruir la biosfera. Pues bien, esta tecnosfera es resultado de, por una parte, el medio natural, sus posibilidades que nos ofrece, y luego las necesidades humanas. Pero que estas necesidades humanas, yo las planteo como necesidades no solamente biológicas y demográficas, sino también como necesidades que provienen del conocimiento, de la realización expresiva del sistema de valores de cada, y que además el poder estructura según las clases sociales en cada cultura. De este choque entonces resulta, claro, la necesidad de producir un reajuste entre el medio y las necesidades humanas, pero reajustes que son relativos a este modelo de desarrollo cultural que cada uno tiene, también están condicionados por el desarrollo técnico, por la capacidad ergonómica, como digo, por el conocimiento y la información, y de aquí resultan distintos modelos de desarrollo. Uno de ellos es el del capitalismo que introduzco aquí. No, me parece que me estoy extendiendo mucho y no querría. Me resta ya 5 minutos. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, esto nos sitúa en la necesidad de elaborar, no solamente rescatar el valor de la ciencia como investigación pura, reestructurar nuestra tecnología de manera que esté al servicio de los seres humanos, sino realizar realmente todo un proyecto cultural que modifique muy profundamente las cosas. Yo al respecto recuerdo en un viaje a la Unión Soviética, una delegación del Partido Comunista, que fuimos a ver un campamento de pioneros cerca de Leningrado, y luego cuando nos volvíamos hacia Leningrado nos dice con mucha satisfacción uno de nuestros guías: y ahora van a ver ustedes la cola de automóviles que se forma para entrar en Leningrado. Yo pensé, bueno, esto es el ideal, estamos aquí imitando el modo de producción capitalista, estamos imitando todos los defectos del capitalismo en lugar de hacer una realidad distinta. Y yo al respecto quería recordar cómo Richter y Varo, por ejemplo, han criticado la manera en que los países socialistas, sí, claro, también eran en parte por necesidades, estaban jugando el campo ajeno, se reproducían los modelos de vida y de desarrollo propios de los países capitalistas. Y parece que la finalidad era llegar a metas que, partiendo de países mucho más empobrecidos, pero llegar al sistema de vida capitalista. Tenemos que proponernos, en este sentido, la creación de un modelo de cultura y de modelos de vida completamente distintos. Rista, Varo, Mao lo intentó, en parte Mao después tan criticado y acusado, pero que realizó realmente iniciativas muy en la Universidad Autónoma de Madrid. Se leyó una tesis sobre la denostada revolución cultural por alguien que la conocía bastante bien, que decía que el 70% de la revolución cultural era positiva. En todo caso, independientemente, no es ahora el momento de discutir lo que ha ocurrido en China, la revolución china. En todo caso, sí querría señalar cómo hay un esfuerzo por introducir nuevos modelos de convivencia y de desarrollo en una época de Mao. Y esto es el gran problema que tenemos que plantear. Cuando se habla de la utopía, se ha difundido un dicho, no sé si era de Javier Pradera, que dice: y la utopía para las bibliotecas. Es un dicho del conformismo, tenemos que ser ahora realistas, dejarnos de utopías, dejarnos de sueños.
Ciertamente Marx había criticado la utopía, pero Bloch realizó un desarrollo de lo que llama la utopía completa, concreta, enormemente positiva. Y cuando se dice que la utopía debe quedar para la biblioteca, yo digo, pero no estamos viviendo en plena utopía tecnológica. Lo que recordábamos antes, los sueños aquellos remotos de pasadas generaciones han hecho realidad. Nuestra vida tiene posibilidades enormes, pero la utopía tecnológica, si no está en el marco de la utopía social, se convierte en una realidad de destrucción, de frustración y de humillación de los seres humanos. Esta es la consideración final que yo creo que puedo cerrar esta reflexión. Muchas gracias. 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 Primero felicitar a los organizadores por este evento y por darme la oportunidad de estar aquí hablando de estos asuntos. Y también por eso, tener la oportunidad otra vez de ver a Carlos París en acción, es siempre muy estimulante. Bien, yo más o menos, al fin y al cabo, muchas de las cosas que Carlos París ha comentado, que evidentemente pues no. De alguna manera compartimos todo, ¿no? Son ideas que están muy en la tradición del marxismo y por lo tanto muy en la tradición de la discusión sobre la ciencia y la tecnología, y yo creo que el exponerlo de esta manera tan sistemática pues ayuda mucho a organizar y a analizar luego los distintos discursos, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer aquí una exposición un poco diferente porque quiero abundar en un asunto que me inquieta bastante y que quería poner en consideración del público para discutir. Así que voy a empezar rápidamente porque además no tengo mucho tiempo. A mí me parece que los temas fundamentales que se tratan cuando hablamos de ciencia, tecnología y sociedad en el marxismo, evidentemente estamos hablando de la problemática, no solamente del marxismo, sino de la problemática filosófica prácticamente más importante y acuciante que puede tener el discurso filosófico a partir del siglo XIX. En virtud de toda una serie de transformaciones y de la sociedad que tienen que ver con la introducción de la ciencia, como ha comentado Carlos París, y de la conversión de la ciencia en un factor de producción, en el factor que alimenta y que dirige el proceso productivo en los países, ¿no? Bien, claramente el marxismo, ya desde, yo creo que, aunque es una cuestión que se ha discutido mucho, pero yo creo que ya ha quedado prácticamente resuelta el papel de la, ¿sabéis?, de la distinta aportación que se le puede atribuir a Marx o a Engels en relación con las reflexiones sobre la ciencia. Yo creo que después del libro de Tristan Ham, de El gente mal comunista, esta biografía que acaba de salir ahora en Anagrama sobre Engels, ha quedado completamente resuelto, digamos, el grado de originalidad y de importancia que el pensamiento, digamos, de Engels y la aportación de Engels ha tenido, sobre todo en la reflexión sobre la ciencia en la tradición marxista, incluso para el propio Marx. Aparte de haberle proporcionado toda una serie de informaciones absolutamente vitales y fundamentales para la construcción del trabajo del Capital, los libros más importantes que reflexionan sobre la función de la ciencia, el significado de la ciencia, incluso la propia estructura del desarrollo científico, son los libros de Engels, concretamente el Anti-During, los textos más breves que fueron ampliamente difundidos y que generaron realmente un clima de opinión y una visión de lo que es el marxismo desde el punto de vista de la reflexión sobre la ciencia, que es el libro del socialismo, que es el socialismo científico. Pero, por supuesto, no podemos olvidar el texto de la dialéctica de la naturaleza, un libro que él no llegó a terminar y que acabó siendo pues, uno de los referentes en la construcción del socialismo en la Unión Soviética después de la Revolución. Si tenemos en consideración el trabajo de Engels y la importancia que la obra de Engels tuvo cuando empieza a publicarse en la Unión Soviética a partir de los años 20, junto con la aparición junto con el libro de Lenin, del materialismo imperio verticismo de 1908, pues ya tenemos ahí una visión de lo que es la ciencia para la Unión Soviética, de lo que va a ser la ciencia para el marxismo como un factor claramente de producción, hasta el punto de que, evidentemente por razones históricas, ya la ciencia tiene una capacidad, digamos, de orientar los procesos productivos, industriales,
industriales y tecnológicos, pero la Unión Soviética lo va a hacer conscientemente desde el principio como una forma precisamente de manifestar la novedad de ese nuevo Estado que se está construyendo, que se está inspirando constantemente sobre todas las vanguardias, y una de las vanguardias es claramente la, la obsesión por la tecnología, la obsesión por la ciencia y por el desarrollo científico, caiga quien caiga y sea como sea, y tirando para adelante, haciendo cualquier tipo de... En fin, sin poner en consideración absolutamente nada en relación con las consecuencias, por ejemplo, ambientales, sociales, de la innovación y de la introducción de la ciencia como factor de producción. La idea claramente es, así se planteó, la ciencia va a ser un elemento, va a ser el elemento vertebrador de la nueva sociedad soviética, tal y como bien planteaba desde Lenin. Toda la discusión aquella sobre si hay una ciencia, porque si hay una ciencia proletaria, que era una discusión interesante a principios de los años 20, se resolvió claramente a favor de la noción de la ciencia como una prosecución de la verdad y como un factor de transformación social, y asumiendo la tradición científica occidental como la, la ciencia por excelencia. Y la idea de que la, de la posibilidad de interpretar la ciencia como un factor relacionado con intereses sociales y demás, efectivamente se consideró, pero no se planteó la necesidad de construir una nueva ciencia, como se empezó a discutir al principio de los años 20 con Rocard, además cuando yo supongo que todas estas cosas son conocidas por todos, pero más o menos la idea de una nueva ciencia, una ciencia marxista, una ciencia proletaria frente a una ciencia burguesa, se planteó como, como la necesidad de buscar una nueva forma de concebir el mundo, de construir el mundo y de organizar la sociedad también. Pero se impuso claramente la, la doctrina leninista del materialismo y el relativismo, en donde el concepto de verdad objetiva y el deseo de alcanzar, o la tendencia del hombre a alcanzar el conocimiento pleno de todas las cosas, se impuso sobre la necesidad de una, sobre la, la posibilidad revolucionaria, histórica en el momento, de buscar una ciencia que realmente orientara la sociedad hacia una sociedad mejor desde el punto de vista socialista. Al fin y al cabo, las dos cosas se consideraron en la misma dirección, en la misma tendencia, y lo que acabó pasando, pues todo el mundo lo sabe, acaba de citar Carlos París aquí un aspecto interesante, pues es el primero, la idea de emulación de Occidente, no es una idea estrictamente de una especie de vista, de, como si la Unión Soviética tuviera una especie de complejo de inferioridad con respecto a Occidente, sino realmente la idea de adelantarlos y de superarlos y de dar la pauta para el mundo futuro, ¿no? Pero ese, esa obsesión por la tecnología y la ciencia, por la ciencia y la cientificación de todas las esferas de la vida soviética, acabó derivando en una construcción de una especie de monstruo bestial que es el Estado soviético, que es una estructura absolutamente brutal, de carácter burocrático, regulada por mecanismos tecnológicos y por una obsesión sistemática por la construcción del conocimiento como un conocimiento incluso esotérico, la aparición de una casta impresionante de científicos, de tecnólogos, de ingenieros, de burócratas, que estructuraban y que realmente mangoneaban toda la sociedad y mantenían al resto de la población en una especie de opresión angustiosa y asfixiante, que en algunos momentos pudo considerarse como una especie de paranoia sin fin, sin futuro, ¿no? Yo creo que la mejor expresión de, ese, de esa sociedad burocrática, siento mucho que hacer estas, digamos, hablar así de esta manera, de la Unión Soviética, pero claramente hay que reconocer que el aspecto burocrático se impuso sobre todas las cosas, ¿no? La idea de la administración de las cosas por encima de las personas convirtió a la sociedad soviética, gracias al desarrollo tecnológico y científico, en una grandísima estructura burocrática, pero por otra parte dio la pauta efectivamente a lo que iba a pasar en el resto del mundo, porque ese modelo fue claramente seguido fuera del comunismo. Es decir, el comunismo estableció ese horizonte, pero es
ese horizonte se impuso más allá de la sociedad soviética. Cuando Trotsky, una vez expulsado de la Unión Soviética y viviendo ya en México, se planteaba la cuestión de qué tipo de sociedad era la que se había construido en la Unión Soviética, realmente había alguna posibilidad, alguna esperanza para el socialismo en la Unión Soviética después de lo que se había hecho con todo el asunto del estalinismo, con todas las persecuciones, masacres, etc. De repente apareció, cayó en sus manos un libro de un tal Bruno R. Punto, cuyo libro prácticamente... La idea del colectivismo burocrático, que es el libro de Bruno de R. Punto, se titulaba La revolución de los gerentes, la nueva burocratización del mundo. Este libro le dio la idea a Trotsky precisamente de empezar a atacar y dirigir la interpretación de lo que era el mundo soviético como una especie de estructura de un nuevo colectivismo burocrático que realmente aupaba a una clase social nueva que no era ni el proletariado ni los burgueses, sino los burócratas que estaban organizando y controlando toda la sociedad soviética. Bueno, la historia de este Bruno R. Punto es muy interesante, pero luego resultó ser un viajante de comercio italiano llamado Bruno Ricci, cuyo libro está todavía publicado en internet ahora mismo. Se reeditó en 1976 y es un libro impresionante que inspiró toda una serie de discursos sobre sobre la nueva sociedad, sobre la sociedad que surge de la intromisión cada vez más sistemática de la ciencia y la tecnología en la organización de la vida de las personas en los estados. El libro de Burnham, por ejemplo, el de la revolución de los gerentes, animó mucho la misma idea de la corporatización y, en fin, al final, de alguna manera, venía a corroborar la tesis de Max Weber según la cual el desarrollo de las sociedades modernas con la introducción de la ciencia y la tecnología iba a acabar derivando en una sociedad de tipo burocrático en donde los individuos aparecerían completamente estructurados y organizados conforme a unos patrones de administración científicos y técnicos en donde todo quedaría regulado, por así decirlo. De alguna manera, en 1984 de Orwell es una novela que representa o que trata de denunciar esa situación, ¿no? La situación de la presión de la burocracia, de la incapacidad del hombre para salirse de eso y el problema, por lo tanto, de la libertad, un problema que está en la base de todos los movimientos emancipatorios que inspiraron el marxismo y toda la revolución. Entonces, ¿cómo es posible que de esa lucha por la revolución, de esa lucha por la emancipación social, se haya acabado en la burocratización? Pues seguramente por la misma, el mismo intento de introducir un modelo de sociedad economicista, es decir, basado en la racionalización de todos los procesos y en la economización de todos los mecanismos de regulación social. Si Occidente puede parecer diferente, es decir, si Occidente, paralelamente al desarrollo de la Unión Soviética, puede parecer diferente como el horizonte de la libertad, tampoco queda muy claro que eso haya sido así, aunque es otro modelo, pero el enfoque de Max Weber lo que viene a decirnos es que, de alguna manera, la Unión Soviética y Estados Unidos, como países referentes de uno y otro de los modelos, acabaron desembocando en una estructura parecida, donde también la burocratización de la vida es muy importante, la regulación y la aparición de los trabajadores de cuello blanco, que generan una nueva casta, que son funcionarios, burócratas, intelectuales, ingenieros, etc., que son los que realmente están tomando decisiones y regulando el desarrollo de esas sociedades. Yo tengo aquí una cita de Gerald Nash, de un libro que apareció en el año 1999 sobre el desarrollo de la ciencia y de la técnica en Estados Unidos, donde dice concretamente, voy a citar directamente para que veáis, dice: el desarrollo del mundo occidental durante el siglo XX estuvo en gran parte determinado por la posición militar de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Corea y Vietnam tuvieron una influencia profunda. De hecho, el dictador José Stalin puede considerarse un primer motor del rápido crecimiento de la economía occidental, en especial durante la Guerra Fría. El gobierno federal horadó su huella en la historia de la región mediante complejos militares, contratos, laboratorios de investigación y acuerdos con universidades. Se está refiriendo al desarrollo de la parte oeste de Estados Unidos a partir, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, como lo que se llamó el complejo militar-industrial. Y como todo el libro es un estudio interesantísimo
de cómo todo el desarrollo económico de Estados Unidos durante el siglo XX ha sido dirigido, estructurado por el Estado, con inversiones absolutamente brutales del Estado, con el fin de desarrollar la tecnología y la ciencia hasta sus máximas consecuencias desde el punto de vista productivo. Claramente, bueno, el ejemplo de la bomba atómica es clarísimo, pero hay múltiples ejemplos de estos. Prácticamente todo lo que es ahora mismo los focos de desarrollo tecnológico como Silicon Valley, etcétera, en Estados Unidos, son centros construidos y desarrollados gracias a la introducción, al papel director del Estado como eje y factor de desarrollo. Eso, bueno, es una obviedad muy grande, pero yo creo que es muy importante recordarlo para lo que estamos discutiendo aquí. Si la influencia dice Nash, si la influencia del complejo militar industrial, la historia de Occidente, tanto en sentido estadounidense como en sentido mundial, hubiera sido muy diferente. Este complejo no fue una conspiración, y esto es muy importante, amañada contra el pueblo resistente. Fue un producto de lo que los habitantes del oeste americano y los estadounidenses más en general querían. Claramente podría haber hecho otros usos de sus energías, pero lo mismo se podría decir de los ciudadanos del Imperio Romano durante su apogeo. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que el sistema burocrático no es solamente, si en la Unión Soviética alcanzó un grado, digamos, de hiperdesarrollo o de hipertrofia tan grande, no significa que el modelo burocrático de organización de los estados no haya sido muy eficiente y prácticamente universal, sobre todo en lo que se llama las sociedades industriales. Prácticamente las sociedades, nuestro mismo estado, España, los países del entorno, etc., todos han alcanzado precisamente el grado de desarrollo en el que están ahora gracias a la introducción, a la organización de estados, de un estado que ha intervenido en todas las esferas de la economía y sigue interviniendo en todas ellas. En la Unión Soviética el asunto era mucho más directo. En los países occidentales puede haber sido más o menos directo, pero la intervención del Estado en el desarrollo de los países y, por lo tanto, la instrumentalización de un cuerpo, de una casta burocrática enorme, junto con el propio compromiso, de alguna manera, directa o indirecta, de los ciudadanos en el desarrollo de sus estados, ha sido absolutamente, yo creo que es indiscutible. Incluso podría decirse que la propia situación de los políticos actuales en los países como España, de alguna manera responde a esa misma herencia de burocratización, ¿no? De alguna manera, los propios políticos actuales, los propios de la casta política actual española, responde a ese mismo cuerpo burocrático que ha estado presionando, regulando y estructurando las sociedades modernas. Sin el Estado no se puede entender absolutamente nada de lo que pasa en la economía española, no ahora, sino durante todo el siglo XX y en los demás países igual. La Unión Soviética tuvo la dificultad de que para desarrollar esa burocracia también innovó en las formas de explotación del trabajo como nunca se había conseguido. Yo recomiendo el libro de El Stalin desconocido de los hermanos Medvedev, que efectivamente fueron disidentes, como sabéis, pero que explica con una claridad meridiana impresionante, con datos absolutamente escalofriantes, el papel de los gulags, de los miles y miles de personas que estaban en campos de concentración trabajando como esclavos para el desarrollo de la gran industria, del gran complejo industrial y militar soviético. Un complejo militar industrial basado en el conocimiento, por lo tanto también en el secreto, y que obligaba a esas personas que estaban trabajando en esos sitios a no poder volver a llevar una vida normal nunca más. La idea del gran hermano no era tanto que te estuvieran viendo por una ventanilla todo lo que tú haces, sino simplemente el hecho de que tu futuro quedaba absolutamente condicionado por haber tocado, haber estado cerca, haber acariciado el secreto militar, el secreto científico, el secreto tecnológico. Después de trabajar en los campos de concentración, te mandaban más lejos todavía, a las zonas del este de Siberia, donde en aquellos tiempos era mucho más difícil la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a partir de los años 50-40 empieza a proyectarse un nuevo tipo de discurso, que es además muy típico porque es paralelo a lo que ocurre en otros movimientos ideológicos. Empieza a proyectarse un discurso de esperanza precisamente basado en la crítica radical y en la observación de lo que está ocurriendo en estas nuevas sociedades burocratizadas que fueron
amplia y perfectamente analizadas por toda la escuela de Frankfurt. Por ejemplo, yo creo que el libro de del hombre unidimensional de Marcuse es un monumento a la reflexión sobre la nueva burocracia. Si excluimos, por ejemplo, el libro de 1964 de Orwell como novela que representó esta historia. Pero al margen de esto, una reflexión sobre el Estado moderno, sobre las limitaciones y el estrechamiento del ámbito de la libertad del individuo, como se hace en el hombre unidimensional de Marcuse, yo creo que es, en fin, que ayuda además muchísimo a comprender la situación en la que estamos y el presente que vivimos. Realmente está pronosticado todo eso. Entonces empieza a aparecer la idea de proyectar la salvación, proyectar efectivamente decir que la revolución se hizo demasiado pronto, que no había que hacerla en la sociedad industrial. Empieza a plantearse la separación de una nueva categoría histórica. Aparece el concepto de sociedad postindustrial. Es decir, empieza a decirse que todas esas sociedades burocráticas nacidas de la revolución industrial, que dan lugar, por una parte, pues eso, a Estados Unidos, completamente industrial, a los países occidentales, y por otra parte también a los países socialistas con gran burocratización y demás, es decir, que todo ese proceso, todo ese periodo histórico corresponde a lo que se llama las sociedades industriales. Sociedades que están camino de desaparecer, es decir, que vamos hacia un mundo mejor, que es el mundo de la sociedad postindustrial. Daniel Bell, aquí le traigo el libro porque me parece uno de los libros que hay que leer en este momento, es un texto absolutamente fundamental si queremos realmente seguir siendo más fuertes en el sentido de afrontar los conflictos del presente y analizarlos con el fin de proyectar transformaciones sociales para mejorar. Hay que leerlo. En este libro empieza a analizar el concepto de sociedad postindustrial y a proyectar la idea de que hay un nuevo periodo que se abre cuando se hayan desarrollado completamente las fuerzas productivas de la sociedad industrial, cuando se haya acabado con la burocracia, cuando se haya superado esa situación, entre otras cosas porque de alguna manera los estados han construido todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo posterior de la sociedad y demás. Entonces, por un lado, Marcuse mismo en El hombre unidimensional empieza a proyectar la idea precisamente de que la sociedad postindustrial nos va a abrir un nuevo horizonte donde realmente el hombre se va a liberar y donde realmente el hombre se va a manifestar en toda su plenitud. Radovan Rista, que ha sido citado aquí también, en un libro también extraordinariamente interesante porque hace una descripción, un análisis absolutamente rigurosísimo de esa sociedad burocrática desde la perspectiva de la Primavera de Praga, el libro La civilización y la encrucijada, es un texto impresionante, lleno de argumentos de una lucidez impresionante que sorprende porque está proyectando el mundo en el que vivimos de alguna manera sin todavía tener las claves para ello, porque no se ha desarrollado prácticamente nada relativo, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, y sin embargo están ya planteando cuestiones en relación con la educación, con la formación permanente, etcétera, que ahora mismo son el pan nuestro de cada día, la discusión sociológica, la discusión política, la discusión filosófica. Entonces, Radovan Rista vuelve a decir lo mismo, es decir, tengo aquí un montón de textos en el artículo que se prepara para la comunicación, pero bueno, insiste en que la sociedad postindustrial, que él no llama sociedad postindustrial, sino lo llama la sociedad científico-técnica, la civilización científico-técnica que se va a abrir con el desarrollo de las nuevas tecnologías, esa sociedad científico-técnica es la que va a dar la oportunidad del hombre para realizarse con plenitud, tal y como planteaba el marxismo en sus orígenes, como proyecto revolucionario, ¿no? Alcanzar la plenitud de lo humano, superar la diferencia de clases, la lucha de clases y abrir el periodo de la historia de la humanidad. ¿Ese periodo de la historia de la humanidad se abrió con la Unión Soviética? No, ya empiezan a decir todo. No, no. Ha sido un engendro, ha sido un estado burocrático. Realmente se va a abrir ahora con la revolución científico-técnica, con la sociedad postindustrial. Aparece Jeremy Rifkin, por ejemplo, en el año 1995, escribió un libro que se titula El fin del trabajo. El fin del trabajo empieza a especular sobre la misma idea. Ahí ya se está acabando la sociedad industrial, empieza una nueva etapa y empieza a decir, la nueva etapa postindustrial tiene este perfil. Según Rifkin, los estados geográficamente relacionados entre sí, los estados modernos, los estados burocráticos, se encuentran de repente a sí mismos con una relevancia cada vez menor y sin una misión clara y definida. Dice, los servicios
servicios que el Estado proporciona a través de la estructura burocrática deben ser sustituidos por la introducción de un nuevo tipo, lo que llama él un tercer sector, que es el sector de los voluntarios. Dice, el tercer sector ya se ha abierto a la sociedad. Dice, las actividades de la comunidad abarcan una amplia gama, desde los servicios sociales a la asistencia sanitaria, la educación, la investigación, las artes, la religión y la abogacía. Es decir, que a partir de en esa nueva sociedad, donde ya la burocracia ha sido abandonada, los estados también pertenecen a la etapa de la sociedad industrial, y lo que se nos abre por delante es una era en la que ya no es necesario que el Estado intervenga con los servicios burocráticamente para proporcionar a todos los individuos las mismas oportunidades, etcétera, sino que ya ahora va a ser una cuestión de voluntariado. Es decir, la gente consciente, voluntaria, pues va a ofrecer educación gratuita, va a ofrecer atención sanitaria, va a ofrecer atención jurídica, por pura voluntad, por puro voluntarismo, es decir, digamos, manifestando esa idea de la superación del Estado. Bueno, yo en Berlín, como es un ideólogo al servicio de intereses bastardos, tampoco hay que darle mucha importancia, pero sí que representa de alguna forma lo que se está pronosticando como esa nueva sociedad, la sociedad de la información y la comunicación. También se llama así, sociedad de la información y de la comunicación. Ahora estamos empezando a entrar en esa nueva sociedad. Realmente es una sociedad postindustrial, se puede considerar, bueno, y ya me parece que es un sistema... Para poder... Sí, vale. Bueno, pues nada. ¿Realmente se puede considerar nuestra sociedad como una sociedad postindustrial? Es pura apariencia, sigue siendo una sociedad industrial. Es imposible que deje de ser una sociedad industrial. La necesidad de producción, de distribución de bienes de consumo que hay actualmente no la ha habido nunca en la historia. Esa necesidad es absolutamente indiscutible para la organización de las sociedades modernas. Son sociedades industriales, no son postindustriales. Lo que sí es verdad es que lo que caracteriza a la sociedad actual es eso de la información y la comunicación. Ahora bien, yo voy a dejar aquí esta es la cuestión a la que yo quería llegar desde el principio. Esta nueva sociedad de la información y la comunicación que se nos abre ante nosotros, ¿es realmente un horizonte para la libertad, el horizonte que Radovan Vista o que Marcuse y la Escuela de Frankfurt planeaban como el verdadero camino para la libertad? Puede ser aparentemente sí. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha favorecido todo tipo de especulaciones sobre las nuevas posibilidades del hombre, de la comunicación, de la liberación, de la emancipación, del acceso a la información, etc. Pero todo eso es mentira. ¿Qué significa la sociedad de la información y el comercio con la información? El desarrollo, y esto ya es una cuestión técnica, pero es necesario decirlo, el desarrollo de las sociedades informacionales como la nuestra, de las nuevas tecnologías de Internet sobre todo, están permitiendo la aparición, la reestructuración de las sociedades burocráticas a unos horizontes en donde que nunca habíamos llegado a alcanzar desde el punto de vista de la capacidad de control y gestión de la información que cada uno de nosotros produce sistemáticamente a diario. Nunca en la vida se había dado la posibilidad de un gran hermano tan real como en este momento. Si el gran hermano de 1984 necesitaba que el objeto de observación se pusiera delante de la cámara inconscientemente, ahora todos y cada uno de nosotros estamos fabricando información que contribuye evidentemente a un hipernegocio, pero también está dando las claves y las herramientas para el control sistemático de cada una de las cosas que hacemos. Y no digo yo que eso sea ni bueno ni malo. Lo que quiero decir es que nace una nueva forma de organización burocrática, una nueva forma de control social, que a lo mejor no necesita la intervención del Estado, sino de las grandes megacorporaciones, que son las que ahora mismo están ofreciendo las herramientas para que nos esclavicemos y al mismo tiempo los instrumentos de gestión y de comercialización de la información. Solo un ejemplo. Si las páginas web estas que vosotros conocéis, todo esto que se llama web 2.0, son páginas web diferentes a las que aparecieron cuando empezó Internet, son páginas en las que todo lo que hacemos queda registrado porque su función, su estructura consiste en que yo meto información y modifico los datos en un servidor. Supongo que todos entendéis un poco cómo es la red Internet. Internet es una estructura de servidores, no de ordenadores.
cuando nosotros hablamos de que tenemos una red de operadores donde nos comunicamos, todo es mentira, eso es una falsedad, una apariencia. La realidad de Internet ahora mismo, y no quiero ser abuelo, pero es la realidad, es una red de servidores de grandes empresas que recogen información y la registran y la manejan y la cruzan. Cuando tú tienes que registrarte en Facebook, tú haces un perfil de tu persona, puedes mentir, pero lo cierto es que la mayor parte de la gente pone hasta el día de su cumpleaños las fotos de sus hijos y su foto de más actual en el último viaje que ha hecho. La información que tú pones en Facebook con tu perfil personal queda registrada no en Internet, no cuando tú vas a tu ordenador, no queda en tu ordenador tampoco. No es que lo vea tu amigo o vecino del otro lado, ni tu prima, no es eso. Esa información queda registrada en un servidor conectado con otros servidores de una red empresarial que se llama Facebook o lo que sea. Esa red, esos datos los tiene registrados. Los de 700 millones de personas ahora mismo hay conectados a Facebook, alimentando información, actualizando información sistemáticamente a diario de toda esa cadena de tus cosas, recogidas en servidores. Pero claro, es Facebook. Pues luego tienes una cuenta en Google, tienes una cuenta con tu perfil personal, tienes tu información y pones datos actualizados de tus correos electrónicos, de con quién te comunicas, etcétera, etcétera. Eso, que puede parecer que solo eres tú, no es verdad, queda recogido en unos servidores que también pueden estar en el mismo edificio. Por ejemplo, ahora en Castellón se ha construido un edificio inteligente cerrado herméticamente donde nadie entra, porque están allí los servidores de Twitter, de Facebook o de Google o de otras empresas cruzando información. Si cruzamos esa información con la información digitalizada de nuestros datos bancarios o de los datos de la seguridad social o de sanidad, pues estamos generando una cantidad, un aporte de información. Y además, la industria moderna, la tecnología moderna, es capaz de gestionar toda esa información, regularizarla y orientar los medios de comunicación a partir de cómo nosotros vamos modulando lo que nos interesa a través de esos medios. Es decir, la posibilidad que hoy en día hay de control de la población, de ese gran hermano de Orwell, es absolutamente inaudita. Lo decía yo para que veáis un poco la cuestión de cómo la sociedad postindustrial y el desarrollo tecnológico nos está abriendo nuevos horizontes de burocracia donde a lo mejor ya el Estado no es necesario. Hay otras formas de control social muchísimo más eficientes, las que dependen de nuestra propia voluntad, encajados en esa fuente constante de transmisión de información. Nada más, gracias.